Dear guests, my name is Natalie da Silva. I'm from Steinbeis-Europa-Zentrum, the communication, dissemination, and exploitation leader of this project. And it's my pleasure and my privilege to welcome you all here today on behalf of the OptEEmAL Consortium. And we are delighted to have you with us to participate in our OptEEmAL project's final conference. To present to you our new and innovative solution for the design of energy-efficient district retrofitting projects. In the name of the OptEEmAL project partners, I would like to thank the Museo de la Ciencia de Valladolid for hosting us here, and we would like to thank our collaborators, the Ayuntamiento de Valladolid, the Green Building Council España, Energy Strong UK, the Escuela de Ingenieras Industriales, the Escuela de Técnica Superior de Arquitectura, the Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación, y the Cluster Habitat Eficiencia, AITIE, for contributing to this event and promoting it in various ways. Now, I would like to thank our coordinator, Cartif, and all project partners for coming to this last public project event. And many of you have traveled far, long distances, to be here, and this serves as a reminder for us that this is important. The work that we do is very important. So thank you for coming, and I will walk you through the agenda briefly. We will start with a conference opening from the representatives of the Ayuntamiento de Valladolid and from Creative. Then we'll have an overview of the OptEEmAL project and the OptEEmAL platform, so everything that has been developed in this project and the context. We will have our guest speakers speaking about the next steps towards decarbonizing the building stock. We'll have our guest speaker from the Green Building Council, España, and then our guest speaker from Nottingham City Council and Energy Strong UK, speaking to us about their approach to a nearly zero carbon or zero energy retrofitting building approach. Then we will have a quick coffee break, and then we'll go more into the technical technical sessions, where different parts, different modules of the platform will be explained by the project partners who have developed them, and you'll see it more in detail later. I'm not gonna start explaining now. Then we'll have a lunch break, and we'll finish with a third block on a more general view of users' engagement and a demonstration for the use of the platform. We'll have a roundtable, a panel on how the OptEEmAL the project and the solutions support the strategies for energy efficient retrofitting in districts, and we'll have a brief conclusion and presentation of best practices. And then we'll have a study visit, just across the river to a very famous demo site for ourselves, the Cuatro de Marzo district. And this will be the end. We'll have a very ambitious agenda. So I hope you're all equipped with the booklets, the flyers for more information, for the technical parts, that you have the agenda, and that you have chocolates to go through the day. And yes, if you need any help, anything, we're here. Myself, my colleague Isabel Kraft from Steinbeis as well, at the reception or at the registration, the translation equipment from English to Spanish is available also at the registration, and we will let you know for the coffee breaks and the lunch later on where you have to go. And if you have questions, as I said, do not hesitate to ask us. And with this, I will invite
both our special guests from the Ayuntamiento de Valladolid and from the from Cardiff. Please join me in welcoming Sergio Sanz and Covadonga. We had a quick change in speakers. So Covadonga Magdalena, please join us here on the stage. Bueno, buenos días. Mi nombre es Covadonga. Soy arquitecto de la Sociedad Municipal de Valladolid, del Ayuntamiento, perteneciente al Ayuntamiento. En primer lugar, pedir disculpas por la ausencia del concejal, de Manuel Sarabia, que era la persona que tenía que estar en estos momentos aquí. Pero bueno, pues por agendas y obligaciones municipales, la verdad es que le ha sido imposible asistir y ha delegado en mí su oportunidad de estar aquí. Por otro lado, bueno, agradecer esta ocasión que nos brinda la organización para participar en esta conferencia sobre el proceso de rehabilitación energética de los edificios, que seguro que es interesantísima. Bueno, yo sí que hacer solo una reflexión, no vengo como técnico, como os decía, sino como representante municipal, entonces exclusivamente hacer una reflexión de lo que en materia de rehabilitación se ha vinculado el Ayuntamiento de Valladolid en estos años. Yo llevo trabajando en el Ayuntamiento 21 años y desde ese momento el Ayuntamiento de Valladolid comenzó la tarea de intervenir en los cascos consolidados a través del área de platerías en el año 98. Fue una apuesta muy importante porque fue la primera área de rehabilitación que se declaró en esta comunidad de Castilla y León y fue un éxito de desarrollo. Posteriormente sí que es cierto que solo pretendía recuperar, no era poco, recuperar el uso residencial en el casco histórico de Valladolid e intervenir en la escena urbana dignificándola. Posteriormente intervenimos en el barrio de La Rondilla, ya en torno al 2005, con la pretensión del área de platerías, pero dando un paso a mayores, que es fomentar la accesibilidad en los edificios y fomentar también, ya pensando en términos de eficiencia energética, de una manera muy humilde, pensando exclusivamente en los aislamientos de fachada. Y llegando a donde nos ocupa ahora, tuvimos la ocasión a principios de 2011, se nos presentó un proyecto en el Ayuntamiento, que es el que posteriormente vais a ver el 4 de marzo. Para nosotros fue un reto muy importante, no solo por el concepto en sí mismo de lo que suponía intervenir en un barrio, en su momento con el planteamiento de una calefacción de distrito y, sobre todo, la ocasión de participar en un proyecto europeo en el que se simultaneaban actuaciones en diferentes ciudades y en las que teníamos que compartir bueno, pues las diferentes experiencias de gestión y de actuación que son bastante diferentes según el país en el que estemos. Gracias a Dios y la mayor satisfacción que podemos tener desde el Ayuntamiento no es tanto hacer este pequeño resumen de lo que hemos hecho, pero sí que importante, porque si no yo creo que no tendríamos el punto de concienciación y de desarrollo que ahora mismo tenemos en rehabilitación de eficiencia energética, pero sí que sobre todo lo que más nos enorgullece es presentar el 4 de marzo ya como un tema hecho. Como técnico que soy me encantaría, pero no es el momento, de poder comentar con vosotros pues, todas las cuestiones, tanto de gestión como técnicas, que tuvimos que padecer pues, todos los integrantes del equipo, no solo municipal, sino de todas las empresas que pertenecieron a R2 Cities. Pero, sobre todo, lo que más nos enorgullece es llegar a que es un tema hecho, es una realidad que vais a tener ocasión de visitar creo que esta tarde y bueno, eso yo creo que es la mayor aliciente que puede tener poder participar en este tipo de proyectos, bien sea desarrollándolos o luego a modo de plataforma para que todo el mundo los pueda exponer. Sin más, agradeceros que nos hayáis brindado esta ocasión de estar aquí. Espero que podamos colaborar en muchas otras ocasiones y disfrutar de lo que esta jornada os puede ofrecer. Muchas gracias.
Thank you. Covadonga Magdalena. I understood that I think there's that the retrofitting topic is not always easy, but that there is motivation and the wish for collaboration to increase this these projects for Valladolid. And yes, thank you. Now I would like to welcome Sergio Sanz from Cartif, which is our coordinator. Thank you. Buenos días.